Al señor vicepresidente, agradecido con el apoyo y comprometido a reforzar los lazos de amistad y cooperación con el país del sol naciente, el vicepresidente Guillermo Castillo participó en la conmemoración del 30 aniversario del programa de voluntarios japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, en Guatemala. Nuestras relaciones y nuestra comunicación, embajador, continuarán. Todos los entes de gobierno mantendrán la comunicación con ustedes para que podamos ir reenfocando la cooperación en los temas que nos interesan: la salud fundamental, la educación prioritaria, pero he visto también todo lo que JICA ha hecho en temas de apoyo a la desnutrición, que es nuestro principal objetivo de gobierno para los próximos 4 años. Por su parte, Yamaguchi Naotaka, representante del JICA en Guatemala, recordó que la agencia ha apoyado al país desde 1977 con programas de financiamiento no reembolsable, préstamos para infraestructura y cooperación técnica en temas de salud, educación, agricultura, seguridad ciudadana y mejoramiento de vida de las poblaciones más vulnerables. El programa de envío de voluntarios no es el que da algo al pueblo guatemalteco, sino es el programa que transmite los conocimientos, tecnología y hasta la disciplina japonesa a través del trabajo cotidiano conjunto con las contrapartes. Es decir, este programa motiva a las personas involucradas los cambios de comportamiento. Comparten con los vecinos de su comunidad, disfrutan la comida autóctona del lugar y las costumbres típicas, y así llegan a tener un conocimiento profundo de la rica cultura guatemalteca. El vicepresidente añadió que se reforzará la comunicación entre las instituciones estatales, JICA y la Embajada de Japón, para fortalecer la cooperación en temas prioritarios por el gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Para DCATV informó Noé Pérez.